que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Gloria a Dios, ha sido un placer, un honor estar en Guatemala. Gloria a Dios, cuando ni por nuestra mente nunca pensábamos estar por acá. Gloria a Dios, pertenecemos a la Iglesia Templo Misionero allá en la ciudad de Rochester, New York, que al Señor le ha placido, junto a mi amado esposo, el pastor Ricardo Pacheco, ¿verdad?, levantar esta obra. Gloria a Dios por su gracia y misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar un poquito, pastor, de nuestro testimonio. Gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo amo al Señor, gloria a Dios, aleluya. Voy a leer una pequeña porción donde se encuentra en 2 Corintios 5, 17. Gloria a Dios, si la pueden buscar y cuando la tengan me dicen amén. Todos lo tienen. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nueva. Gloria a Dios, aleluya. Yo vivo muy agradecida del Señor, gloria a Dios, aleluya, porque cuando, gloria a Dios, me encontraba sin fe, sin esperanza, en un mundo de tinieblas, de pecado, gloria a Dios, apenas siendo una joven, gloria a Dios, donde crecí, gloria a Dios, siempre rebelde, una joven, gloria a Dios, con amargura en mi corazón, una joven, gloria a Dios, que comenzó, gloria a Dios, a la edad de 14 años me voy de mi hogar, gloria a Dios, porque no quería seguir los mandatos de mis padres, gloria a Dios, ya me sentía una persona grande, mi alma te adora, Dios, aleluya, y fue el error que cometí, porque tan pronto salí de mi hogar, ahí comenzaron mis luchas, mis pruebas, mis batallas, gloria a Dios, aleluya, buscando un amor, gloria a Dios, de hombre tras hombre, gloria a Dios, para sentirme feliz, gloria a Dios, donde nunca pude encontrar ese amor que me llenara el vacío que estaba en mi vida. Gloria a Dios, llegó un momento de tanto que sufrí, gloria a Dios, aleluya, que de esos hombres, gloria a Dios, muchos me maltrataron, muchos me agolpearon, gloria a Dios, y llegó un momento donde comencé a mirar al cielo, gloria a Dios, aleluya, porque sabía que había un Dios que libertaba, que rompía cadenas, que sanaba, gloria a Dios, aleluya, pero era una joven rebelde que no quería nada con Dios. Y llegó un momento donde comencé a mirar al cielo porque escuchaba tanto hablar del Señor, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora y un día comencé a mirar al cielo y dije, Señor, ¿a qué vine este mundo a sufrir? Gloria a Dios, aleluya, largo, llévame ya de este mundo, no soy feliz, no he sido una muchacha feliz, gloria a Dios. Batalla tras batalla, sufrimiento tras sufrimiento, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, pero llegó un momento, gloria a Dios, voy a ser breve mi testimonio porque es muy largo, gloria a Dios, llegó un momento donde me rendí, me tuve que rendir, gloria a Dios, aleluya, el pastor, gloria a Dios, mi esposo, gloria a Dios, ya él conocía de estos caminos, mi alma te adora, Dios, y éramos los mejores amigos en el mundo, gloria a Dios, aleluya, y cuando estoy en la ciudad, en el estado de Estados Unidos, en Texas, gloria a Dios, que comencé a tener problemas con la pareja que tenía, el papá de mi nene pequeño, porque tengo dos varones, ya son hombres, gloria a Dios, el mayor de 25 y el chiquito de 20 años, y me fui a Puerto Rico, porque somos puertorriqueños, somos de Puerto Rico, y me voy a Puerto Rico, y me entero, gloria a Dios, que él había caído preso, que había caído en las drogas, y me comunico con su mamá, y comenzamos a tener una conversación, una comunicación, gloria a Dios, llegó el momento donde pude irlo a la cárcel a visitar, gloria a Dios, aleluya,
y salió de la cárcel, lo llevo a mi casa porque creía que con mis propias fuerzas yo podía sacarlo de ese mundo de las drogas. Gloria a Dios, y eso fue algo horrible. Comenzó otro proceso en mi vida con el pastor. Gloria a Dios, personas, jóvenes inmundos, jóvenes, mi alma adora a Dios, que no sabíamos, no le servíamos al Señor, pero si Él conocía. Gloria a Dios, aleluya. Muchas infidelidades entre ambos, faltas de respeto, gloria a Dios, entre ambos, gloria a Dios, aleluya, muchas circunstancias, gloria a Dios, como pareja viviendo, porque estuvimos un tiempo en fornicación, gloria a Dios, pero comenzó Él a dar el primer paso, comenzó Él a buscar a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y yo no quería, yo una muchacha terca, no quería nada con Dios, porque el mundo me atraía, el mundo me gustaba mucho. Pasé, gloria a Dios, llegué hasta la cárcel, tuve un punto de droga en mi casa, estaba en el narcotráfico, gloria a Dios, aleluya, perdidos en hermano. Gloria a Dios que me mataron en esa vida. Era una vida horrible la que yo vivía. Gloria a Dios, desde jovencita. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Y comencemos, gloria a Dios, a convivir. Y llegó un momento donde, gloria a Dios, donde comenzó primero a buscar a Dios, aleluya. Y yo, como no quería, comencé el Señor a procesarme. El Señor comenzó a procesarme fuerte, hermano. Y yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Sentía, gloria a Dios, que yo moría. Sentía que me moría, gloria a Dios, cada día. Fuerte el Señor procesándome, porque había un hombre, gloria a Dios, que quería un cambio en mi vida. Había un hombre clamando por mí, gloria a Dios, para que el Señor me cambiara. Y llegó ese momento donde tuve que rendirme, donde tuve que decirle, heme aquí, Dios, ayúdame, porque yo sola con mis pruebas no puedo. Y comenzó el Señor a obrar en mi vida. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué le puedo decir, hermano? Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido más que bueno. Porque mientras el hombre carnal me maltrataba, abusaba, gloria a Dios, de mí, mientras el enemigo me tenía como marioneta, buscando amor donde no lo había, donde nunca lo pude encontrar, llegó Cristo. A mi vida, gloria a Dios, aleluya. Mientras el enemigo decía, lo voy a seguir destruyendo, como pareja, como matrimonio, había uno que decía, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a restaurar, gloria a Dios. Y aquí estamos, hermano, gloria a Dios, aleluya. Yo amo al Señor, gloria a Dios, aleluya. Estoy tan agradecida con Él, porque no sé dónde yo estuviera en estos momentos si no me hubiera rendido a Él. Dama, joven, niño, que me escuchen esta noche, no pongas más pretexto al Señor. Ríndete a los pies de Cristo. Él es el único, exclusivo y salvador. Él es el único que nos fortalece en las pruebas, en las circunstancias, aún en la escasez, en la enfermedad. Él es el único que va a estar para cada uno de nosotros. No podemos seguir dándole la espalda a Dios, Guatemala. Tenemos que rendirnos, que el 2024, gloria a Dios, sea un cambio en tu vida real y genuino. Mi alma te adora, Dios, no teniendo un pie aquí y otro en el mundo. Ríndete a los pies de Cristo, ríndase a los pies de Cristo y verán las bendiciones de Él. Gloria a Dios, aleluya. Aquí un poco de mi testimonio. Espero que haya sido de verdad edificación. Gloria a Dios, aleluya. Gracias al pastor, gloria a Dios, por la oportunidad. A los pastores Macario por permitir y hacer nuestra invitación aquí a su tierra, Guatemala. Estamos muy agradecidos, la hemos pasado muy bonita, pero ya mañana estamos, ¿verdad?, ya de regreso a nuestro hogar. Y, ¿verdad?, hasta la próxima, que sea que el Señor diga. Así que hasta aquí mi parte, pastor, y Dios les bendiga mucho, iglesia.